Hola, buenos días. Buenos días. Buenos Buenos días, días. Ulises. Buenos días, Edwin. Bienvenidos a la sesión de lunes. Vamos a dar unos 2 minutitos nada más para que se incorporen los compañeros. Ya se les hizo un llamado ahí en el grupo de WhatsApp para ver cómo van ingresando y vamos a dar inicio en breve. Buenos días, Mario. Bienvenido, vamos a esperar 2 minutos, les decía a sus compañeros, para que se incorporen los demás, pero gracias a los tres por estar aquí puntuales. Bien, vamos a dar inicio. Ya esperamos los 2 minutitos. Bienvenidos a esta sesión del día lunes. Esta es la última sección que vamos a tener, la cuarta de 4 sesiones, lunes, martes, jueves y viernes. Y el 4 de noviembre estaríamos finalizando. Nada más recordarles, ¿verdad?, que en la plataforma tendría que estar ya finalizado todos los laboratorios. Asimismo como los intermedios y los finales, ¿verdad? Si todavía tienen algún pendiente, yo los invito a que ese día tienen que ingresarlo porque yo entendí que la semana pasada tendrían que estar finalizados, pero creería yo que todavía hoy pueden hacerlo. Vamos a tomar asistencia en el transcurso de la hora que tenemos para trabajar, para esperar así que se incorporen más compañeros, tipo 7 y 20 vamos a estar pasando. La asistencia. Nos habíamos quedado, espero que hayan descansado, que hayan tenido un feliz fin de semana y hoy sí ya vamos a dar inicio a esta semana de trabajo. Nos habíamos quedado el día jueves en la parte del manejo de objeciones, habíamos estado viendo un poco la matriz, que era el listado que habíamos estado haciendo de las posibles objeciones de un caso de un banco, habíamos hablado de ese ejemplo y habíamos trabajado esa parte. Algunas objeciones más comunes fueron las que resaltaron en el chat cuando estábamos haciendo el ejercicio y ahora ya vamos a terminar de ver el contenido, vamos a tocar un poco de cómo actuar ante unas quejas, ante los reclamos, para que podamos terminar de concluir este contenido. Les voy a compartir pantalla. Esta presentación aún no se las comparto porque no la hemos terminado de ver. Aquí, eso era lo que habíamos trabajado el día jueves. Habíamos, bueno, el miércoles que empezamos a ver contenido del manejo de objeciones, que eran las objeciones, para hacer un feedback rapidito de lo que vimos para los que no se acuerdan o para los que no entraron el día jueves.
Estábamos hablando de la conceptualización de las objeciones y decíamos que son todas aquellas barreras u obstáculos que interponen al el cliente para evitar una venta y son una parte importante de la misma. Y decíamos que había que verlas como una oportunidad y no como un problema. Decíamos que los clientes empiezan a dar objeciones desde el momento que están hablando con nosotros, que aparecen en tres momentos, en el contacto inicial, en la base de argumentación y en el cierre de las ventas, que hay cinco tipos, las que van dirigidas a la empresa, al vendedor, al producto, al comprador y a la competencia. También hablábamos de la clasificación, hablábamos que son verdaderas, las reales, las disculpas, que son las irreales, y las malintencionadas. Estas surgen normalmente por la tipología de clientes oportunistas, ¿verdad? De los clientes tramposos, de los que todos quieren sacar un provecho. Hablábamos también de algunas cosas, por qué aparecen las objeciones. Y acá en pantalla les estoy mostrando para recordarles lo que habíamos hablado. Decíamos que es para liberarse del vendedor, por falta de dinero, por falta de necesidades, necesidades no reconocidas. Que esa es de las más comunes, las objeciones aparecen porque de repente nosotros no hemos reconocido una necesidad o la hemos reconocido, pero no la queremos aceptar, ¿verdad? Por un hábito o costumbre, por miedo a tomar decisiones equivocadas, por miedo a comprometernos, que también es de las más comunes, para asegurarnos de las ventajas, etcétera, ¿verdad? Entonces hablábamos de cómo evitarlas, mencionábamos algunas ideas de cómo evitar las objeciones, vimos un video de los ejemplos que nos decía el facilitador también, ¿verdad? Para podernos ayudar a rebatir las objeciones más comunes, el tratamiento de objeciones y nos quedamos acá en el tema de atención al cliente, gestión de quejas. Vamos a ver un poquito sobre esto porque fíjense que la mayoría de objeciones también aparecen en el postventa, es decir, cuando el cliente ya usó nuestro producto, cuando el cliente ya nos conoce. Entonces, normalmente, al querer hacer una venta de nuevo con ese mismo cliente o una venta cruzada, que es lo que veníamos recomendando desde el tema de la prospección, se recuerdan que decíamos que es mejor venderle a un cliente que ya consume nuestro producto a un cliente nuevo. O sea, el cliente nuevo es más difícil, sin embargo, se le vende, pues, pero siempre va a ser más difícil un cliente nuevo que un cliente antiguo. Por ende, el postventa es bien importante porque los clientes antiguos, si usted los descuida, si no les hace un postventa, no son fieles a nuestra marca y por ende no se logran retener. Y la idea es la fidelización y la retención. Ahora, hablábamos también de que el tema del postventa, de las quejas y reclamos, aparece por un mal postventa. Porque no, de repente no nos dimos cuenta a tiempo, en un momento oportuno, si el cliente estaba bien o estaba mal, o estaba contento o descontento con nuestro servicio, nuestro producto. Sin embargo, si hacemos un buen postventa, aunque esté un poquito triste, decepcionado de lo que consume, nosotros hacemos un papel fundamental para revertir esa opinión. Entonces, por eso es importante que hagamos un postventa adecuado. Eso lo vamos a ver en el tema del cierre también, ¿verdad? Entonces, las quejas tenemos que verlas nosotros como una oportunidad para afianzar nuestra relación con el cliente. Este se va a sentir atendido, se va a sentir escuchado y como una parte valiosa que aporta información de mejora a la empresa. Eso también hay que tomarlo en cuenta. Miren, el problema de muchas empresas es que no tomamos en cuenta todas las quejas, los reclamos que los clientes hacen para mejora continua. Simplemente escuchamos la queja, si podemos la resolvemos, si no podemos, pues ahí la dejamos, nos da igual, pero el problema es que no aprendemos nada de eso. Pero si identificamos, así como hay objeciones comunes, hay quejas bien comunes. Entonces, ¿qué es lo que pasa? Que no identificamos bien. O más bien, sí las identificamos, pero no las trabajamos. Hay una queja bien común, pero no ponemos como atención en ver cómo la resolvemos. Entonces ahí está el problema, que no vamos poniendo esa atención para mejorar esa queja.
¿El por qué? Porque no lo vemos como una oportunidad de afianzar esa relación, sino lo vemos como un problema. Entonces ahí es donde vienen más problemas. Si nosotros le ponemos atención a la queja, tratamos de que ya no vuelva a suceder, que no suceda con recurrencia. Y el problema es que hay muchas empresas, no voy a decir nombres, pero nosotros somos clientes de algo o de alguien, ¿verdad? Entonces hay muchas empresas que de repente tienen quejas súper comunes y no le ponen atención. Entonces, no, por eso no la mejoran y sigue y sigue y sigue y es bien recurrente, sigue y sigue y sigue y sigue, al punto en donde pierden clientes y está la deserción súper marcada, bien abismal, porque no ponemos atención en esa queja, ¿verdad? Entonces, de nada sirve que las estemos escuchando si solo se la arreglamos al cliente y ahí murió. No trasciende, solamente se le arregla el problema al cliente, pero no trasciende. Entonces, por eso sigue apareciendo la misma queja, la misma queja. ¿Cómo vamos a reaccionar ante una queja o reclamo? Hay que escuchar de forma activa, hay que agradecer que nos manifiestan su queja, el cliente tiene derecho a quejarse, el cliente también puede preguntar. Asegurarnos bien de que hemos comprendido el reclamo o la queja antes de dar la respuesta, asumir un plazo para solucionar el problema y hacer el seguimiento oportuno y no podemos dar excusas. Miren, el tema aquí comienza de la escucha, ¿verdad? Si usted le pone atención al cliente, usted le va a ayudar, le va a poder resolver. Ahora, vuelvo y repito, el problema es que lo vemos como un problema. El problema es que nos ahogamos en ese vaso de agua porque ahí está el cliente bien enojado y ya no hay qué hacer. Entonces, hay que tener paciencia porque hay muchas características y aptitudes que debe tener una persona que se dedica a esta área de las quejas o reclamos, que es una de las tantas, digamos, etapas o partes en las que nos dedicamos cuando estamos en el área de comercio. Entonces, tenemos que tener como esas aptitudes para poder resolver los conflictos de los clientes sin ahogarnos en ese vaso de agua. Si no, no vamos a poder resolver ningún problema. Y la cosa es que nosotros estamos aquí para resolver los problemas de los clientes, para eso nos han contratado, para darle solución, no para estarle llevando más problemas al jefe, ¿verdad? Obviamente tenemos una cabeza que nos dirige. Tenemos un líder, pero este líder nos ha contratado porque confía en que puedo hacer una mano para él, no al contrario. La idea es que todos vayamos al mismo tiempo empujando la carreta y no que unos vayan arriba de la carreta y otros vayan jalándola y otros medio empujándola. No es así, sino que es todos a la par. Entonces, para eso nos contrata. Entonces, hay que resolver los líos de los clientes. Entonces, para eso tenemos que contar con ciertas aptitudes que nos ayuden a entender esa parte de cómo vamos a reaccionar ante una queja o reclamo. Miren, el tema acá es, usted puede manejar muy bien la llamada, por decirle algo. Incluso les va a pasar a ustedes que andan en las casas entregando los despachos en empresas o en otros distribuidores pequeños, les va a pasar que a ustedes les va a caer la queja. Y ustedes de repente, si yo qué vela, si yo solo entrego, ¿verdad? Pero como usted es la primera cara que ve el cliente, usted es la imagen del cliente. Por ende, tenemos que asumir que yo soy también la empresa y no puedo tirarle la pelota. Es que yo no sé quién es el que toma el pedido en línea. Es que yo no sé quién es el que hace el marketing. Es que yo. Y eso pasa también. Muchas veces pasa que con el que el cliente se ve, no es con el mismo que habló y no es con el mismo que tomó el pedido y no es el que le pagó y no, pero con el que le entregó, vino y descargó y el que entregó se desliga. Mire, a mí yo solo vengo a dejar, yo solo soy un empleado más, no sé qué, y eso no se ve bien. Eso no habla bien de la compañía, no habla bien de los colaboradores, porque lejos de resolver, usted está tirando la pelota a quien tomó la llamada, a quien hizo el pedido, al robotito virtual que está tomando el pedido, al encargado de la tienda en línea, a ese le está tirando la pelota. ¿Y eso en qué resuelve? ¿En qué le resuelve eso al cliente? Ay, en que a mí no me echan la culpa, a mí yo me desligo.
Entonces, a mí no me importa lo que el cliente piense. Hay que entender que de que existe, porque existen los clientes, tengo trabajo. Si no hay clientes, y eso es lo que muchos colaboradores no entienden y no terminan de entender, que si no hay clientes, no hay trabajo. Entonces nosotros somos también parte de, tenemos que asumir pues también esa responsabilidad y solucionar el problema, no llevar más problemas. Sí, pero es que no depende de mí que yo resuelva el problema que al cliente le cobraron de más o que al cliente hay que hacerle una devolución y yo solo entrego y yo no tengo la culpa. Si es que nadie le está diciendo que usted lo va a resolver, pero usted tiene que asumir porque usted es parte de la empresa, usted es la imagen, la primera cara que el cliente ve o la única probablemente. Entonces, ¿qué hacemos? Se le explica cómo vamos a reaccionar ante esta queja o reclamo si yo solo estoy entregando el producto. Pues mire, señor cliente, con gusto yo voy a transmitir, voy a manifestar allá en la empresa el problema del doble cobro que le han hecho por este envío y voy a tratar de darle seguimiento, señor. Voy a pasar todo lo que tenga que pasar al departamento correspondiente para que le solucione. Vaya, si ustedes no están encargados, porque no pueden dar plazos, asumir plazos porque no es su área, pues se le dice al cliente, mire, no es mi área, no le puedo dar un plazo, pero lo que sí me puedo comprometer es a trasladar el problema al área que corresponde, ¿verdad? Y si yo tengo algún dato, alguna que me digan qué día le van a estar devolviendo, yo le voy a hacer una llamada. Así que a ustedes no les cuesta nada hacer una llamada y que el cliente se quede tranquilo, pero que se sienta, miren, escuchado. Por eso dice aquí, escuchar de forma activa. No es como, mire, yo solo vengo a repartir. No, hombre, esas respuestas no las podemos dar porque nosotros somos la imagen de la compañía. Entonces, que tal vez no nos corresponda en este caso asumir un plazo para solucionar el problema porque no soy el área, sí, vaya, pero no le voy a decir eso al cliente. No, no, miren, yo asumir un plazo no puedo, señor. Eso sí no puedo. Yo voy a transmitirlo, pero yo no puedo. Es que hasta la forma a veces en la que decimos las cosas se ven tan displicentes que el cliente dice, ay Dios, ese chamaco nada va a pasar allá, no va a decir nada, pues entonces lo mejor es decir, tiene razón, señor cliente, mire, yo le voy a hacer pasar este dato al área correspondiente, si me entero de alguna respuesta, un plazo, yo mismo le voy a estar llamando o le voy a decir a ellos que le llamen, mire, algo que el cliente se quede tranquilo, no le está diciendo que usted le va a resolver, pero le está diciendo que va a transmitir a la persona que sí le puede resolver. Ahora, si estoy en ese lado y si soy el que resuelve, tengo que asumir un plazo para solucionar el problema, pero si lo asumo, lo cumplo. O sea, no es solo de decir mañana, no, mañana es mañana. O sea, de mañana no puede pasar. Entonces, si yo estoy diciendo que voy a asumir este plazo y que en 24 horas yo le voy a resolver su problema, en 24 horas lo resuelvo, sí o sí, porque estoy asumiendo un plazo, me estoy comprometiendo. No hay nada peor que comprometerse un tiempo y no cumplirlo. O vaya, por ejemplo, cuando pedimos comida rápida, 30 minutos, y usted en 30 minutos espera que estén tocando el timbre por tarde. ¿Por qué? Porque ya es un plazo que la empresa ha asumido desde el momento que puso domicilios y dice 30 minutos. Por eso es que hay empresas que le dicen a uno el tiempo porque saben que uno está acostumbrado a esos 30 minutos de esta pizzería. Entonces, cuando usted pide comida en otro lado, o pide el gas, o pide cualquier otro producto, siempre le dicen, mire, pero va a la farmacia en una. De 50 minutos, oye, entre 50 minutos a 1 hora o 2 horas nos vamos a tardar, porque ya saben que la gente, el comportamiento del consumidor es que aquí hay una marca que en 30 minutos le entrega y que si no es gratis, ¿verdad? Y esa marca lo tiene tan asumido ese tiempo que lo publican en sus redes sociales, lo ponen en su publicidad en línea, digital, lo hacen ver en sus anuncios comerciales. Entonces, aquí en la cabeza nosotros ya tenemos que 30 minutos y es gratis. Entonces, todas las marcas
Cuando uno hace un domicilio X de una farmacia o de que va a pedir el gas o algo, le aclaran los tiempos de entrega porque el consumidor es así, el comportamiento del consumidor es como una marca ya me ofreció esto, yo quiero lo mismo de todas las marcas. Entonces las empresas están en el deber ser de informar, vaya, mire, los del gas, por ejemplo, de Tropigás, le dicen a usted, vaya, mire, vamos a buscar al distribuidor más cercano, le dicen. Y cuando ya lo tengamos, le vamos a decir más o menos cuánto tiempo se va a tardar, pero aproximadamente de 50 minutos en adelante. O sea que puede ser como 50 minutos, como 3 horas, ¿verdad? No cierran el tiempo. Cuando ya cuelgue usted al rato, le vuelven a llamar y le dicen, vaya, mire, ya le conseguí un distribuidor, pero sí, lo mínimo que se va a tardar son 50 minutos, aunque el distribuidor esté aquí en 20. Que a mí ya me ha pasado, que me dicen eso y uno hasta se atiende, ¿verdad? Dice, ah, hasta puedo salir, dice uno. Pero la verdad es que lo mejor es no salir, porque miren, a mí ya me ha venido en 20 minutos, ¿verdad? Entonces, y también a veces me ha pasado que se han tardado hasta 3 horas, pero no es que sea lo más favorable para la marca, pero por lo menos no asumen un plazo que no puedan cumplir. Ya, y ese es el problema. Si estamos hablando de quejas, de reclamos, lo mejor es no meter más la pata, ¿verdad? Como dicen. Entonces, si usted asume un plazo y todavía no lo cumple, o sea que esa queja que estaba por solucionarse se empeora. Y ese es el problema, ¿verdad? Y además, después de eso hay que hacer un seguimiento oportuno. Es decir, bueno, yo asumí 24 horas. ¿Cuánto más o menos? Bueno, por ejemplo, hablemos de los pedidos que ustedes hacen. Ulises, si está por ahí. Ulises, cuando ustedes les dicen que tienen que despachar, ¿ustedes más o menos saben los tiempos en los que la página en línea se compromete a entregar el despacho a un cliente individual, es decir, un cliente común, un cliente de una casa? No de una empresa, sino de una casa, Ulises. ¿Cuánto tiempo? Si yo lo pido ahorita a las 7:30, ¿en cuánto tiempo en teoría se comprometen a venirlo a entregar? Sí, buenos días, licenciada. Buenos días. Con respecto a eso, como la página, los clientes entran a la página. Y en sí no está estipulado, pero algunos clientes me han hecho el comentario de que les aparece ahí pedido dentro de una hora. Pero ellos se admiran porque a veces nosotros en 15 minutos ya estamos ahí en la casa de ellos. O en 10 minutos me dicen, ¡ay, qué rápido viene! O sea, en la página me salió que iban a tardar una hora, algo así. Está bueno, mejor. Hay clientes que me dicen 45 minutos, o sea, depende de cada cliente, que cada Sí. cliente le aparece diferente el tiempo, pero nosotros tratamos de hacerlo lo mejor posible, llegar lo más antes posible donde el cliente, y ellos se admiran de eso, pues me dicen, lo acabo de pedir, me dicen, y 10 minutos tiene, o 15, me dicen, y hasta aquí usted me dice, o sea, qué rápido, se admiran de eso. Y ya le ha pasado, Ulises, lo contrario, es decir, que se pasen de esa hora. Sí, no, de hecho, pues el año pasado, bueno, cuando empezamos, como éramos poquitos, en sí resaltaba un montón de clientes, como la página era nueva, de heladas y todo, nos tardábamos hasta una hora o hora y media, pero de hecho pasaba lo mismo, al cliente le decían el tiempo en el sistema, pero nos tardábamos más porque éramos más poquitos, y Sí, y aunque tenían un tratábamos de chingo llevar de más pedidos. despachos. Sí, ajá, entonces ya el despacho era un poco, ahora que hay más compañeros driver, pues lo hacemos en menos tiempo y tratamos de hacer el menor tiempo posible para que el cliente tenga el pedido lo más rápido posible. Okay, Pero excelente. en sí, como le digo yo, tratamos hasta ahorita yo he visto que hemos mejorado con los tiempos, aunque no, o sea, no aparece, o sea, como una promesa, como lo hacen otras empresas, que 30 minutos y gratis, no lo hacemos así. Ok, y mire, y como ustedes andan como bien expuestos, porque ya se sabe que la gente que anda en moto, pues anda bien expuesta a cualquier accidente, llámese que, pues lo más grave que le peguen, vea. Y lo menos grave, pues también que puedan tener una llanta pacha, me imagino. Cuando es así, Ulises, digamos, cualquier accidente, X.
llega algún compañero a auxiliar para ir a entregar el pedido y después que usted ya se quede como arreglando, va a decir se golpeó, que lo lleven a la ambulancia, o qué sé yo, si golpeó usted un carro, o que se quedó con llanta pacha, cualquier cosa que tenga que resolver más de una hora, ¿hay algún, tienen ustedes como algún proceso para no incumplir los tiempos con el cliente? Sí, de hecho, si pasa algún accidente, pues se le comunica al tendero, en este caso, que ellos son los encargados y ellos le hablan al cliente, le explican la situación y lo más pronto posible se despacha al otro compañero para llevarle el producto. O sea, para que el cliente se le llegue luego, pero le hacemos la explicación si tenemos algún problemita, ¿verdad? O sea, de hecho, el Sí. tendero es el encargado. Y en caso no lo puede hacer el compañero, porque si está accidentado, es obvio que no lo puede hacer él. Solo nos comunican que está accidentado y tratamos de hacerlo lo mejor posible para que el cliente se sienta satisfecho con el servicio que Ah, nosotros le prestamos. mire, lo bueno que escucho de eso, obviamente que a nadie le gusta tener accidentes, ¿verdad? Pero lo bueno que oigo es que le llaman al cliente, que eso es lo bueno, porque mire, también uno educa al cliente y no hay mejor parte que hacer lo que empatice. El tema es que, mire, bueno, yo lo digo fácil porque doy este tipo de contenido, ¿verdad? Y sí estuve muchos años en la práctica y todo, pero el tema es que hay mucha gente que no logra empatizar. Obviamente, cuando nosotros nos dedicamos al área del comercio y cuando nos dedicamos de remate a capacitar gente en esta área, llegamos a ser mejores clientes, uno común. O sea, también nosotros somos clientes de alguien, ¿verdad? Entonces, pero llegamos a ser mejores clientes porque llegamos como a ponernos en esa parte, en los zapatos de la gente que nos atiende. Pero es más fácil para nosotros porque ya hemos trabajado en esto, porque además capacitamos en esta área, nos dedicamos a eso. Bueno, no, yo tengo una empresa con mi esposo que es de venta de vehículos, entonces nosotros atendemos una variedad de clientes. Yo veo la parte digital. Y él ve toda la parte comercial directa con el cliente. Tenemos un par de colaboradores que nos ayudan, pero antes de poder tener una empresa propia, nosotros con mi esposo tuvimos que trabajar un montón, un montón, un montón. Y siempre en esta área, él es administrador de empresas y yo soy mercadólogo. Y siempre en esta área, pero nos ha ayudado a entender un montón de cosas, aparte de estudiarlas, practicarlas. Entonces logramos como empatizar, ¿verdad? También. Con la gente que nos atiende, porque si a mí me explican que me venía mi pedido, pero que el muchacho tuvo un accidente, yo lo primero que pregunto es si el muchacho está bien, ¿verdad? O sea, no importa mi pedido, mire, pero el muchacho está bien, ¿verdad? Pero hay gente que no, pero la empresa tiene una ardua labor para lograr hacer que educar al cliente, porque aquí es de educarnos, o sea, hay un montón de cosas que un montón de clientes, porque hay una gran tipología, sabemos que hay desde clientes muy, muy amables a clientes muy, muy groseros. Entonces, pero las marcas tienen como que tratar de educar a estos clientes. Es más, miren, yo conozco marcas tan posicionadas que se dan el lujo de reservarse el derecho de atender a gente porque cuidan mucho la integridad de sus colaboradores. Entonces, yo he visto casos de gente que hasta lo sacan del restaurante cuando está maltratando a un mesero, por ejemplo. Y está bien, porque al final se reservan el derecho de admisión, porque si bien es cierto, puede haber cometido un error la persona, tampoco es para llegar al tema de las ofensas o ultrajarla o maltratar a la persona. Entonces, las empresas tenemos como esa labor también de proteger a nuestros colaboradores y al mismo tiempo tratar de educar al cliente. Yo soy de las pocas mercadólogas que piensa que el cliente no siempre tiene la razón. Y se los digo a mis alumnos, porque los alumnos me dicen, Liz, pero es que el cliente siempre tiene razón. No, no siempre. Lo que pasa es que es lo que nosotros le hemos hecho creer a la gente, que porque es cliente tiene derecho a, y no es así. Todo tiene que llevar un equilibrio. Yo asumo si tengo la responsabilidad como empresa. Si no, se le explica al cliente. Creo que todos somos seres entendidos. Se le explica, no es así como usted dice, pero voy a tratar de buscarle una solución a su problema.
pero no podemos hacer lo que el cliente diga solo porque es el cliente. Entonces, explicarle al cliente por qué el muchacho no va a llegar es una buena forma de reaccionar ante una queja o reclamo anticipada, porque la empresa se está comprometiendo con un plazo que es una hora. Entonces, como se está comprometiendo con una hora de entrega, el deber ser es, oye, la empresa, en lugar de venirme a auxiliar, porque yo estoy aventado ahí en la calle, lo primero que hacen es llamarle al cliente. Es que tiene que haber de las dos formas. O sea, aquí hay alguien que tiene que mandar a auxiliar al colaborador, pero tiene que haber otro que le tiene que llamar al cliente para darle seguimiento, porque el cliente no es adivino. Y como no nos gusta estarle dando la razón, lo mejor hay que llamarle, porque si no, sí va a tener razón de estar bravo, aunque el motociclista esté hospitalizado, que el cliente no es adivino. Entonces, para no estar teniendo que dar la razón, lo mejor es avisarle. Es avisarle, mire, inmediato ya voy a ver cómo le mando otro motorista, pero mi motorista asignado tuvo un accidente. Y el deber ser es que usted le avise. Ahora, se va a encontrar un par de clientes que dicen, a mí qué me importa. Se va a encontrar, porque hay gente que no empatiza, ¿ya? Pero también se va a encontrar una gran mayoría en que lo va a entender, ¿ya? Que lo va a entender. Una hora más, una hora menos, no hay problema, ¿verdad? Pero por eso existe la tipología de cliente. Pero lo mejor es que usted como marca le haga ver, no importa si este cliente se enoja, a mí qué me importa, yo quiero aquí mi producto y a mí no me importa. Pues ahí es donde las marcas dicen, mi colaborador es una vida, ¿ya? Una venta más, una venta menos. Hay que hable mal de la marca, hay que va a decir, no, no me trajeron a tiempo, porque creen que como se accidentó el motociclista, ¿quién va a quedar mal? El cliente, cuando esté contándole a otra gente ese problema. Entonces, como marca, asumir el tiempo, pero al mismo tiempo, cuidar a nuestros colaboradores, avisarle al cliente, es un proceso que está bien hecho. ¿Ya? Hacer ese seguimiento oportuno, suponiendo que pase este caso que estamos comentando. Ah, bueno, entonces yo ya le dije al cliente que le voy a mandar a otro colaborador en breve para que le solucione su problema de entregarle el producto. Al rato le vuelvo a llamar y le pregunto, le cuento, le digo, mire, ya le mandé, ya le volví a asignar ruta con otro motorista para que le entreguen su producto. Estoy haciendo un seguimiento oportuno. Le voy a dar tanto tiempo a este motorista para que llegue, señor cliente. Yo en breve le vuelvo a marcar para ver si ya se lo entregaron. Y se hace, pero se marca de nuevo para asegurarse de que sí se le entregó con el nuevo, con la nueva asignación. ¿Ya? Ahora, si usted asume un plazo nuevamente, no hay excusas. No podemos dar una excusa. ¿Ya? O sea, si yo ya le llamé y ya le expliqué que mi motorista se accidentó, pero que ya se lo voy a volver a programar con alguien más y asumí una hora de plazo, tiene que estar el producto en una hora, porque ya hay un atraso, ya hubo un atraso que fue esporádico, es decir, no es de siempre, pero sucedió. Ahora, yo no puedo dar una excusa de decir, ay, es que fíjese que el segundo se perdió, nada, o sea, porque se supone que usted, cuando lo contratan, conocen de la nomenclatura del país. Y si no, pues ahí está el Waze. Pero de que llego, llego. ¿Ya? Ya ese tipo de excusas sí no son permitidas en el tema de los domicilios. Bueno, es más, no sé cómo es el caso en la empresa de ustedes, pero por ejemplo, hay muchos de la Pizza Hut y del Pollo Campero. ¿Y de quién es el otro? De las farmacias San Nicolás, que cuando no conocen el lugar o la dirección o no dan, llaman al cliente. Me imagino que les asignan un saldo a sus celulares o les dan teléfono, no sé, pero llaman y le dicen que lo ubiquen a los salvadoreños, vea. Y ya lo ubica uno y ya vienen. Pues entonces ya no hay forma de que digan, ay, es que me tardé porque andaba perdido. No, pero si hoy, o sea, tenemos tantas herramientas para comunicarnos con los clientes que esa sí no puede ser una excusa. Entonces no podemos dar excusas ante las quejas o reclamos, ¿verdad? Antes de seguir con este tema, vamos a pasar a asistencia porque ya son las 7:30. Voy a dejar de compartir. Buenos días a todos los que ya están por aquí. Bienvenidos. Voy a tomar, no he tomado asistencia, estaba esperando que se incorporaran ahí algunos. Me van diciendo presente cuando escuchen su nombre.
César Alberto Miranda Cruz. Presente. Edenilson Emanuel Mejía Enrique. Edwin Alexander González Cepeda. Presente. Edwin Alexander Montes Montes. Presente. Edwin Ernesto Cruz Franco. Elmer Osvaldo Reyes Machado. Presente. Freddy Hernán Rauda. Froilán Antonio Espinosa Martínez. Hermes Gerardo Carpio Chávez. Hermes Gerardo Carpio Chávez. Jeffrey Wilfredo Sánchez Sandoval. Jeffrey Wilfredo. Jorge Alfredo Hernández Mejía. Jorge Alfredo Hernández. José Enrique Canales González. José Ernesto Cruz Figueroa. Hola, buenos días, presente. Buenos días. José Luis Ramos Chávez. Presente. Gracias, Luis Antonio Serrano Clavel. Manuel Antonio Mejía García. Presente. Estamos. Manuel de Jesús Moya Castro. Manuel de Jesús. Mario Enrique Guzmán Gámez. Buenos días, presente. Buenos días, Mario. Marvin Alejandro Escobar. Presente. Gracias. Nelson Adonai Martínez. Nelson Adonai Martínez. Salvador Moisés Portillo Perla. Walter Ulises Pérez Chavarría. Presente, licenciada. Wenceslao Palma. Samuel Eduardo Ferrer. William Alexander Cantor. Estamos. Gracias, ahí les tomé ya la asistencia. Recordarles a los que van entrando, bueno, no, yo sé que entraron hace ratito, pero tenía la pantalla en chiquito, a los que se incorporaron después de las 7:05, nada más recordarles, ¿verdad?, de que tienen que hacer sus evaluaciones. No podemos dejarlas pasar de hoy. De hecho, el viernes ya tenían que haber estado la mayoría listas, así que para que nos pongamos las pilas, ya estamos a 3 sesiones de terminar. Mañana vamos a tener sesión. Recuerden que el miércoles 2 no, porque será sujeto nacional. Y nos vemos hasta el jueves. Y ya el jueves y viernes serían las últimas 2 sesiones. Y el viernes, pues, yo sé que no hemos tenido clase viernes, pero para no atrasarla hasta el lunes, la vamos a sustituir la del miércoles 2, el viernes 4, ¿verdad? Para que estemos aquí puntualitos. Hermes Gerardo, ya se la voy a poner, ya decía yo que no lo oí, me había parecido verlo conectado bien temprano, Hermes. Ahorita se la pongo, no se preocupe. Y si a alguien no le funcionó el micrófono y está por aquí, póngame ahí también en el chat. Listo, Hermes, ya se la puse. Bien, continuamos. Aquí estamos. ¿Cómo manejar las quejas o reclamos del cliente? Esta la vamos a terminar ahora, estimados, para pasárselas. Hay que afrontar rápidamente el problema. Si un cliente se acerca con una queja o reclamo, procurar dejar de hacer lo que estamos haciendo y atenderlo. Si nos envía una queja o reclamo a través de un correo electrónico, no hay que dejar pasar mucho tiempo para responder, aun cuando no tengamos solución para el problema. Si hemos cometido un error, no esperemos a que el cliente nos haga saber el error, sino que anticiparnos a una queja o reclamo y acercarnos o comunicarnos con él. Hay que escuchar atentamente, escuchemos atentamente al cliente sin interrumpirlo.
o cortarlo hasta que termine de manifestar su queja o reclamo. No solo nos permitirá entender bien el problema, sino que también sabremos a qué estamos, en qué estamos fallando y en qué podemos mejorar, y sobre todo demostrar nuestro interés por la situación que está pasando y ayudarlo, ¿verdad? Y así también pues apaciguar el problema. Muestra aprobación. Mostrar aprobación nos permite hacerle saber al cliente que hemos comprendido el motivo de su queja o reclamo y que la consideramos válida. Sin embargo, tenemos que tener en cuenta que todas las quejas o reclamos no siempre van a ser válidas y que en ocasiones tendremos que hacerle saber amablemente que esta vez no tiene la razón. Y es lo que les dije. O sea, hay que hacerle ver al cliente de manera amable que a veces no la tiene, así de simple, a veces no la tiene. Miren, hay muchos clientes que cuando se van educando en el camino, saben también aceptar cuando ellos la han regado. Hay otro pocote que no, vea. Pero es lo que les digo, o sea, socializar a veces con la gente nos hace comprender y empatizar un montón el tema de la atención al cliente. Miren, yo en lo particular soy como bien, a mí me cuesta dejar en mi casa el lado mercadológico que tengo en mi cabeza como profesional y como cliente. Es decir, yo salgo a un lugar y toda la vida ando evaluando a la gente, a las marcas y todo, y sé reconocer cuando me tratan muy bien. Tengo, de hecho, mis lugares favoritos en donde no me importa ir a comer lo mismo, pero me siento tan bien que soy bien poca. Antes de la pandemia sí era más pata de chucho y andaba en cualquier lado conociendo lugares y así, pero después de la pandemia me he hecho como bien, digamos, bien receptiva. Es como, mejor prefiero ir a lo viejo conocido que a lo nuevo por conocer, pero parte de eso también es de la atención al cliente que recibo. Miren, a mí, y lo que les venía diciendo, la personalización es tan fundamental. Entonces, a veces uno regresa a donde lo escuchan, a donde lo atienden bien, a donde lo atienden rápido, a donde si tiene un problema le solucionan en el momento, en donde le ofrecen disculpas si le han regado también en la atención. Es como, yo creo que la mayoría preferimos regresar a donde nos tratan bien, ¿verdad?, que ir a probar cosas nuevas. Y también hay oportunidades en donde vamos de repente a un lugar nuevo y no nos fue tan bien, pero a lo mejor, por ejemplo, cuando hablamos de un restaurante, ¿verdad?, uno dice, bueno, vamos al restaurante tal, ¿verdad? Y tal vez uno nunca ha ido y vamos y nos atienden bien. Y el mesero se faja y lo atiende súper bien y todo. Y la comida a lo mejor no es tan buena, pero usted se queda con un buen sabor de boca y una buena sensación porque el mesero se lució. Entonces le da una segunda oportunidad al lugar. Porque usted dice, la comida se arregla poniéndole más sal, ¿verdad? Pero una buena atención, ¿cómo se arregla? Entonces, ¿a qué le damos una segunda oportunidad? ¿A la comida o a la atención? Yo a la atención no se la doy. A la comida sí, a la atención no. Usted o me atiende bien o me atiende mal. Si me atienden mal, no regreso. No regreso, aunque la comida esté buena. No regreso si me atienden mal. Pero si me atienden bien, no importa que a la comida le falte sal, vuelvo a llegar. No importa que la comida esté fea, le doy propina al mesero. ¿Pero por qué? Por la atención prestada. Yo, como les digo, tengo mis lugares favoritos y como siempre ando con mi hija, es como, mejor voy donde ya sé, porque también nos cuidamos un montón, porque hay que hablar lo que es, el COVID no se ha ido. Entonces yo voy donde los lugares en donde siguen manteniendo los protocolos. Yo todavía uso mascarilla cuando salgo. Y mi hija también. En el kinder me cuesta, pero yo ahí se la pongo. Ahí así la mis la quita, ya no es mi problema, porque ya no la veo, pues. Pero en lo que yo puedo y en lo que me alcance, todavía andamos con los protocolos. Yo salgo con mis amistades y toda la vida me dicen, bien, andas alcohol, mascarilla, no sé qué, porque nadie anda allá, yo siempre ando. Entonces uno va donde se siente bien, donde se siente a gusto, ¿ya? Pero hay que saber cómo vamos a manejar también ciertas situaciones.
Miren, hay que ofrecer disculpas cuando se tienen que ofrecer. Ya, porque es de también de humano, ¿verdad? Que obviamente podemos cometer de repente un error. Miren, ofrecer disculpas nos permite hacerle saber al cliente que aceptamos el error y que lo lamentamos. Sin embargo, hay que tener en cuenta que en caso de que el problema haya sido solo un malentendido, basta con que le demos las explicaciones del caso al cliente. Si no hay necesidad de pedir disculpas, pues no se pide, se explique ya. Fíjense que ayer yo fui a una plaza de acá de San Salvador porque había un evento de disfraces y yo siempre voy con mi hija. Porque nosotros no celebramos Halloween ni nada de eso, sino que, pero sí vamos y pedimos dulcitos y ahí en esta plaza le llaman el día del disfraz. No le llaman Halloween ni nada de eso. Entonces fuimos a esta plaza a celebrar esto, a que los niños fueran a pedir dulces a los locales. O sea, hacen un evento en la plaza, es un centro comercial. Hacen el evento, ponen una película de caricaturas que sea de miedo, disque, y lo ponen en una gran pantalla gigante y les dan una bolsita, uno paga porque se inscriban y andan en todos los restaurantes y en los locales del centro comercial pidiendo dulces y premian al mejor disfraz. Entonces andábamos en este evento ayer y bueno, yo había inscrito a mi hija hace como una semana e inscribí a un amiguito de ella. Y ayer que llegamos, mi amiga llegó con su hijo más temprano y fue a la tienda donde se inscriben e inscribió a mis otros sobrinos y pagó otra vez el del hijo de ella. Entonces, cuando yo llegué, ya llegué yo a pagar el de mi otro sobrino que se incorporó ayer al evento, que dijo, tía, llévame, y me lo subí al carro y nos fuimos. Y entonces, cuando mi amiga me ve, me dice, mira, me dice, yo ya pagué el de fulanita, me dijo, y el de Víctor, que es el hijo de ella. ¿Y por qué? Le dije yo si hoy había pagado el de Víctor. Ay, yo no sabía, me dijo yo, pero yo le dije al muchacho, y este muchacho hace una atención al cliente, pero espectacular. Entonces yo estoy segura que no lo hizo con mala intención de cobrarnos otra vez. Entonces, como yo estaba adentro, yo le dije a él, mire, le dije, fíjese que dice mi amiga que le volvió a pagar el de Víctor, el de su hijo, y yo se lo había pagado aquel día que vine a pagar el de mi hija, le dije. Ay, no sabía que era el mismo, mire que me enchivolé, me dijo. Obviamente que sí se pudo haber dado cuenta porque es el mismo nombre, ¿verdad? Pero, obvio, como es el propio día del evento, el pobre muchacho andaba como en mil cosas, seguramente le cobró sin querer. Entonces, ese es un malentendido. No tiene por qué ofrecerme una disculpa. Sin embargo, si él lo quiere hacer, lo puede hacer, pero fue un malentendido. O sea, no fue con intención de volvernos a cobrar. Le digo porque soy cliente de la tienda, pues estoy segura que no fue con mala intención, porque como, o sea, porque nos podíamos dar cuenta, pero así, ¿me entienden? Entonces vine yo y le dije, mire, le dije yo, entonces, bueno, nada más para aclarar, él es el mismo niño, oye, le dije yo, y ahí lo busco usted en su lista, pero después, porque yo sé que usted ahorita anda todo atareado con el evento, porque ya estaba por empezar. Entonces no se preocupe, le dije, después lo vemos al final del evento. Sí, 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 pero me acuerda, niña Glenda, por favor. Sí, no se preocupe, le dije yo. Hasta el WhatsApp tengo de la tienda porque él me ayuda a veces cuando tengo necesidad de un disfraz para el kinder o algo. Vaya, está bien, no se preocupe. Me salgo y me dice mi amiga, qué bárbaro, cómo no. Pero es lo que les digo, o sea, uno que sabe, que se dedica a esto y que además soy cliente de ahí, yo sé que no fue con mala intención, y mi amiga me dijo, qué bárbaro, pero yo le dije, él sabía porque yo le di el nombre, me dijo mi amiga, no, espérate, le dije, no lo ha hecho con mala intención, estoy casi segura, porque él, yo lo vine a inscribir a ellos hace una semana, y probablemente cuando buscó el nombre, o quizás no lo buscó porque tú estabas pagando el de Elena, y quizás no buscó el nombre y de una vez solo te cobró, o sea, no relacionó que era el mismo, le dije yo, acuérdate que ellos a veces dicen, bueno, si le pagó el del amigo, le aviso a la amiga y yo no te avisé a ti. A mí se me olvidó decirte, yo solo te dije que los inscribí, no te dije que ya había pagado el de Víctor. ¿Me entendés? Entonces, no, crees, sí, no, le dije, estoy segura, le dije, es que yo no te dije a ti que yo ya lo había pagado. Si yo te hubiera dicho a ti, vos de un solo entras y pagas sobre el de Elena, el de la otra niña que andaba con nosotros. Entonces, al final, bueno, pasó el evento y todo, al ratito que yo ya casi me iba, a mí se me había olvidado, él llegó a la mesa del restaurante donde nos habíamos ubicado para el evento
Y me llegó a decir, mire, me dijo, le voy a devolver el efectivo. Me dijo yo, no, ¿sabe qué? Déjeme el producto para darles una cosita a cada niño. Vaya, está bien, me dijo, ¿y qué, como que quisiera? Como para que me alcance, mire que son cuatro, le dije yo. Y ella me dijo, ah, vaya, le voy a ir a traer unos slime. Y me fue a traer unos slime y le dio uno a cada uno y ahí solventamos. Pero porque soy cliente también de la tienda, entonces, pero yo conozco el servicio. O sea, él no tenía por qué ofrecerme una disculpa y sin embargo lo hizo, que mire, a mi amiga le estaba pidiendo disculpas, disculpe, oye, porque fíjese que yo realmente no relacioné que era el mismo niño, pero gracias, mis disculpas del caso, es que mire, la niña Glenda lo vino a pagar hace un montón y yo de verdad que andaba, este día para mí es de loco, Dios, porque a él solo le toca en la tienda y es parte de lo que organiza el evento, de los disfraces y andaba que con los premios, que no sé qué, que no sé cuánto, pues, un solo rollo, entonces, pero nosotros ni le habíamos reclamado y aún así nos solventó. Imagínense este muchacho cómo ha de actuar cuando realmente es un reclamo en donde él es el responsable. Entonces, y miren, yo lo oigo hablar a este muchacho y tiene tantas palabras que yo estoy casi segura que él se ha preparado en esta área, o sea, él lo entrena, porque él ocupa un montón de palabras como bien del marketing, bien comerciales. Mire, un día de estos que fuimos a comer con mi esposo a esa misma plaza, mi hija dijo, papá, quiero ir a esa tienda, porque es una tienda que vende como juguetes, vea. Pero sencillos, como slime, como yo, cosas así. Y en eso, mi esposo, yo le dije, no, ahí, mira, estaría en eso, lo vine a comprar aquí porque ve que hay cosas de colores, pero realmente aquí ese producto lo puedes hallar más cómodo en otro lado. Entonces me dice él, ay, pero si no va a dejar de molestar, dame $5, le decía la bichita de 4 años. ¿Y qué vas a comprar? Ya voy a ver qué compro, pero $5, dame $5. No, anda primero, le dice mi esposo, y se fue. Y la veíamos que va de platicar con el muchacho, y mire, platicando, porque era como de vidrio la tienda. Entonces, y yo, bueno, y nosotros ahí, dejándola, tiene 4 añitos, dejándola. Al rato sale y nos dice que le demos $5. Se va con los $5 y le digo yo a mi esposo, la voy a acompañar, no, hombre, déjala. Y se mete, y como el muchacho la ubica, porque el año pasado también fuimos al dichoso evento y vamos a la búsqueda de huevos de Pascua y todos esos eventos, vamos. Entonces, al rato venía con un slime, así ve, de $5. Y yo, Dios mío, eso lo puedo encontrar en $3 en otro lado, pero bueno, traía figuritas, traía chibolitas y todo. Y al ratito llegué yo porque me quería asegurarme que realmente costara eso y que no le debíamos al muchacho, ¿ve? O que no nos debiera él vuelto, que lo dudaba, pero fui. Y le digo yo, ¿qué tal? ¿Cómo está? Le digo yo, bien, mira, ay, esa es su hija cada vez más grande, ¿verdad? Que es la que vino de espantapájaro el año pasado. Miren, a mí me mató, porque para mí que se acordara, eso personaliza y hace un acercamiento con el cliente. Entonces yo, ay, sí, usted, ¿y de qué? ¿No la va a inscribir ahora? Ese día fue que la inscribí, o no, ¿cómo no? ¿Cuánto cuesta hoy? Ya me dijo, sí, la voy a inscribir, ¿y de qué la va a disfrazar? Ay, ya voy a ver, porque este año hemos gastado en un montón de los del kinder, uno de esos le voy a ponerle. Ay, sí, porque mire, hoy vamos a hacer premio, va a haber premio al mejor disfraz, que no sé qué, el muchacho con tan. Mire, le digo, a lo que vengo, fíjese, quería saber si no le debemos, si mi hija, o sea, lo que compró eso cuesta o le debemos algo. No, me dijo, para nada, su hija ha hecho el proceso de cómprame, pero impresionante, me dijo, hasta me pidió el ticket. Miren, yo me moría de la risa, porque yo, ¿cómo? Sí, me dijo, mire, le dice que le empezó a preguntar, ¿y este cuánto vale? ¿Y este cuánto vale? ¿Y este por qué no sé cuánto? Y este no es... Hizo el proceso de compra, pero espectacular. Yo, cuando lo oigo a él hablando así, digo, o sea, que este muchacho sabe cuál es el proceso de compra, ¿verdad? Sabe las 5 etapas en las que el cliente pasa. Y ustedes dirán, ay, una niña de 4 años, ¿cómo puede pasar? Todos pasamos por esas 5 etapas cuando vamos a comprar algo. Todos. Entonces, no importa la edad que tengamos. Miren, a mí me di, ayer, no me acuerdo qué, fuimos a comprar algo y estaba negociando mi hija conmigo en esa tienda. Y me dice que tiene una negociación impresionante. Me dijo, ay, no, cállese, le dije, que lo que pasa es que pasó oyendo mis clases. Le dije, ahí donde la ve, yo dando clases de la U y ella se viene a acostar, la empleada le pone un colchón a la par de mi escritorio, le decía al muchacho. Y a veces ahí se acuesta y no se aburre de estar oyendo mi clase y le encanta saludar a los alumnos y con los de la UCI la dejo, pero con los de Insafor no puedo. Entonces,
Y me dice, ah, pues mire, algo está agarrando aquí porque tiene un poder de negociación, me dice, impresionante. Cállese que la materia que doy es negociación de ventas, le digo yo al muchacho. Y él se moría de la risa. Entonces, ese acercamiento que este muchacho tiene con nosotros, a nosotros nos hace volver a los eventos. Y tienen otras tiendas en el centro de San Salvador, que son de la misma que tienen esta plaza, que es en San Benito. Y miren, y nos da un seguimiento impresionante, y no hay nada mejor que nos den un seguimiento. Cuando nosotros vamos a atender un cliente, por eso les digo, el tema de las quejas o reclamos vienen después, vienen en el postventa. Entonces a nosotros, como clientes, nos gusta que, vaya, por ejemplo, con este error que cobró de nuevo, obviamente no solucionó el problema. Y aquí es donde viene de comunica cómo vas a solucionar el problema. Una vez que has ofrecido una disculpa, hay que comunicarle al cliente las medidas inmediatas que vamos a tomar para solucionar el problema. Yo ni me estaba quejando, fíjate. Pero otro cliente hubiera sido, a lo mejor se hubiera ofendido porque le cobraron de nuevo. Pero suponiendo, ese muchacho de inmediato me dijo que me iba a resolver devolviéndome el dinero. Ya después fue que me llegó a decir que si quería que me lo devolviera en producto, que si quería el efectivo. Entonces yo lo pedimos en producto. Entonces nos resolvió el problema. Entonces, una vez que nos han comunicado, que le hemos comunicado al cliente las medidas inmediatas que vamos a tomar para solucionar el problema, hay que proceder a hacerlas efectivas. Entonces, este muchacho, si ustedes se fijan, cumplió con estos pasos para resolver una queja o un reclamo. Me dice, mire aquí, ofrecer algo más. Por ejemplo, si su queja fue un producto defectuoso, una vez que se lo hemos cambiado por uno nuevo, podríamos optar por brindarle un bono de descuento para su próxima compra. O si su queja fue por un trabajo o servicio por el que no quedó satisfecho, una vez que se lo ha vuelto a hacer, podríamos optar por no cobrárselo. Y además ofrecerle un trabajo o servicio adicional de manera gratuita. Y hacer el seguimiento oportuno, ¿verdad? Hacer ese seguimiento nos permite asegurarnos de que el problema se ha resuelto y no se vuelva a repetir, seguir demostrando el interés por el cliente y tener la oportunidad de mantener comunicación con él. Y así, por ejemplo, poder ofrecerle nuevos productos o servicios que podrían ser de su interés. Miren, este tema es bien complejo y es súper, súper amplio. El tema de las objeciones, las quejas y el reclamo. Pero es importante, yo aquí les he tratado de trasladar como lo más importante que deben de conocer ustedes por lo que hacen ustedes en su empresa, por lo que la empresa representa también. Es importante que sepamos cómo vamos a manejar siempre las quejas o reclamos e incluso las objeciones para poder mantener como ese listado de clientes vigente, es decir, que cuidemos a todos los clientes que tenemos. Ay, es que tenemos clientes bien enojados, no importa, no importa. Entre más la atención del cliente sea más personalizada, el cliente después le va bajando dos rayitas a sus bayuncadas, porque también hay clientes bien difíciles. Pero miren, no hay nada mejor que atender bien a la gente, porque hasta el cliente más difícil después hasta se abochorna de cómo es el cliente de grosero o de que llegó pesado al lugar y la persona aún con sus pesadeces le sale bien contenta, le sale amable, respira y lo atiende. Entonces eso después al cliente le baja como, ay, yo tan grosero que venía, ¿verdad? Y esa persona cómo me sale, y uno hasta pena le da. Y todos como clientes hemos llegado a tener nuestros momentos explosivos, impulsivos y de mala educación. Cuando algo se nos sale de control, nos salpicaron el panda rojo que todos tenemos adentro. Y pues reaccionamos de una forma que a veces nos quedamos después todo el día pensando, ay no, yo no soy así, ¿qué me pasó? Y hasta nos da pena con nosotros mismos después. Pero eso con el tiempo hay muchos clientes que sí se logra empatizar. Un montón de gente dice, ay, yo quisiera tener solo clientes así, cuando uno es bien, bien buena onda, ¿verdad? Entonces, así pasa. En el transcurso de los días, de los comercios, de los tiempos, la gente va cambiando, se va educando y se va familiarizando porque hay una personalización directa con los clientes. Nos vamos a quedar hasta aquí en cómo manejar las quejas o reclamos. Mañana continuamos con la comunicación como factor clave, lámina 13 para que anoten. Y mañana mismo empezamos el tema de los cierres y lo vamos a terminar jueves y viernes. Nos quedamos hasta aquí. Pasen un feliz inicio de semana, que este día sea muy productivo. Y pues nos vemos mañana puntualitos. Se cuidan
Feliz día. Mañana puntuales, por favor. Tratemos la manera de entrar a las 7 en puntito. Pasen feliz día, se cuidan. Hasta luego. Gracias, feliz día. Adiós, se cuidan. Adiós. Bye, bye.